Peacemaker. Qué buen chiste. Buongiorno, mis Rafikis. Yo soy Aaron y estamos en un video más. Acabo de terminar la, sin lugar a dudas, mejor serie de DC, Peacemaker. Pero pese a su excelencia, realmente no sabía qué comentario hacer, qué aportar sobre esta serie, o simplemente de qué trataría el video. Por lo que me puse a revisar la filmografía de James Gunn, y originalmente iba a hacer un video al respecto, pero Slither me dio mucho asco y no encontré el DVD de Super. Sé que está en Amazon, pero no iba a comprar Amazon solo por una película, así que por el momento me quedaré con las ganas, aunque les prometo que cuando la vea leeré una reseña exclusiva, así como lo hice con Halloween de 1978. Y sí, tengo muchas ganas de ver Super. Realmente es Dwight de superhéroes. Dwight, superhéroe. Pero fue en ese punto, perdido en mis ideas y leyendo sinopsis de películas que ya sabía que no iba a ver, que me di cuenta de algo muy interesante. Básicamente, James Gunn recuperó el concepto de Slither para los Butterflies en Peacemaker. Ah, y que James Gunn es completamente maravilloso para enamorarnos de personajes sumamente desconocidos. Desde los que son de su autoría hasta los que se encontraban empolvándose en viñetas perdidas. Sin excepción, ya sea en películas de él, en Marvel o en DC, James Gunn logra que nos enamoremos de sus personajes. Lo que me hizo preguntarme, ¿cómo lo hace? Y bueno, después de darle muchas vueltas, creo que tengo algunas respuestas. Así que sin más, y como diría el buen Jack, vayamos por partes. Uga chaka, uga, 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 chaka, uga, 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 chaka, uga, 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 I can't stop this feeling. Star-Lord. Deep inside of me. Bloodsport. Girl, you just don't realize what you do to me. Vigilante. When you hold me in your arms so tight, Broadcatcher 2. Everything's alright. Come paz, bastardo. Estoy 90% seguro que la mayoría no conocía a estos personajes. Y 99% seguro que después de sus respectivas películas o series, los terminaron amando. Así queda clara la fascinación de Gunn por utilizar personajes desconocidos y hacer que nos encariñemos y los amemos. Pero, ¿cómo logra hacerlos entrañables? En mi búsqueda a esta respuesta, encontré factores que comparten estos personajes. Y es que, aunado al gran carisma que sus intérpretes les pueden brindar, todos son humanos. No en el sentido biológico, pero sí en el emocional. Los queremos tanto porque empatizamos con ellos, porque los entendemos. Estos personajes están cubiertos por una capa de arrogancia, soberbia, egocentrismo, locura, sadismo y hasta frialdad. Pero hay mucho más en el fondo. Al igual que la serie de Peacemaker, la cual está bañada por un humor ácido, una sátira total que a primera vista podría nublar el juicio y hacer creer que únicamente es humor negro en su máximo esplendor, sin mucho más. Pero cuando nos detenemos y observamos, encontramos corazón. Estos personajes, aun con toda la arrogancia que proyectan, están rotos. Presentan traumas de la infancia, pérdidas sumamente dolorosas, desprecios, maltratos y en general una vida miserable. Creo que, y espero, la mayoría no haya tenido una infancia tan dura y cruda como estos personajes. Pero podemos empatizar y entendemos el sentimiento de cargar con mucho peso sobre nuestros hombros y guardarlo para nosotros mismos. Vemos en estos personajes
vulnerabilidad. Como espectadores, somos capaces y se nos permite ver a estos personajes en sus momentos de quiebre más intensos. Los podemos ver romperse y también llenarse de esperanza. Además de esta doble cara de los personajes, podemos encontrar un factor que los une. Gamora, Economos, Yondu, Peacemaker hacen quizás la búsqueda más difícil y más humana posible. Un lugar al cual pertenecer, un grupo al cual encajar, la búsqueda por personas a quienes amar, amigos, una familia. Mor luchaba con el conflicto de traicionar a su especie y en su lucha encontró un buen equipo. Economos siempre fue rechazado y en un momento, tanto cómico como emotivo, nos revela el porqué de su barba pintada. Al final obtiene amigos, al igual que Adebayo o Harcourt, encontraron amistades donde nunca imaginaron. Hasta Vigilante, quien valora a Peacemaker aun cuando nadie más lo hacía. Y pese a su ligero rechazo, él atesora y abraza esta amistad. A tal grado que, pese a ser un psicópata imposible de empatizar con emociones ajenas, hace todo su esfuerzo para comprender a su mejor amigo. Por eso, esta escena está tan bien lograda. Gon es capaz de interrumpir un momento serio y a su vez seguir siéndole fiel a sus personajes, haciendo que la broma aporte a la construcción de personajes sin perder el peso dramático, en un perfecto equilibrio que se marca en el estilo de la serie. ¡Hola! Te saluda la tía Milly. ¿Quieres aprender a cocinar recetas fáciles de una manera súper entretenida? Suscríbete a mi canal. El link lo encontrarás en la cajita de descripción. ¡Te espero! Creo que ya entendimos qué factores mantienen los personajes de James Gunn, qué es lo que los hace humanos y por tanto logra que empaticemos rápido con ellos. Realmente es fascinante lo que hace James Gunn en el cine y superhéroes, pues es muy difícil mantener tanta atención al detalle en un personaje en medio de una super batalla épica colosal. Estas cintas suelen manejar la arquitrama, un concepto que, en resumidas cuentas, es el protagonista enfrentando fuerzas externas antagónicas en la búsqueda de un deseo. Un conflicto externo simple pero efectivo. Este puede ser una invasión alienígena, la lucha contra un robot revelado o la batalla más grande de todos los tiempos por la salvación de la humanidad. Casi opuesta a la existencia de la arquitrama, existe la mini trama. La mini trama consiste en el conflicto interno de los personajes, sus pensamientos o sentimientos, conscientes o inconscientes. Para que entendamos bien, en Avengers el destino del planeta está en juego, pero los personajes no luchan contra una adversidad interna, sino contra esta gran amenaza. Lo mismo pasa en su secuela y hasta en Endgame, donde cabía jugar con la lucha de Tony entre tratar de volver con su hija o sacrificarse para que tenga un futuro. James Gunn en su cinta de superhéroes nunca pierde el enfoque. En Guardianes de la Galaxia había que salvar la galaxia, enfrentándose a un poderoso villano con un poder inconmensurable. Pero el clímax es Peter resolviendo su conflicto interno. El punto clímax de Peacemaker recuerda al de Guardianes de la Galaxia, usando la arquitrama para desarrollar la mini trama. En ambos casos enfrentan las fuerzas del mal, pero en el punto más alto, recordando su mayor trauma que le dio sentido a las desgracias de sus vidas, lo logran superar para tomar la decisión que salve el día. Y este nivel no solo lo maneja con sus protagonistas. En Guardianes de la Galaxia Volumen 2 es Rocket quien tiene el mayor aprendizaje, y en Peacemaker, Adebayo o hasta Economos se superan a sí mismos para lograr cumplir con sus metas. James Gunn se permite la gran explosión y escenas épicas, pero nunca pierde el norte, los personajes. Incluso puede ser un cameo final sin perder el centro de atención que requería. Sin lugar a dudas, Peacemaker se ha vuelto de mis series favoritas. Y es por todo lo antes dicho, más algunos motivos que daré en mi cuenta de TikTok, que yo a Peacemaker le otorgo 10 pingüinos. Es mi favorita, definitivamente es de mis favoritas. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué tanto amaste Peacemaker? Deja tu respuesta abajo de like, que seguro me dejarás. Porque si te gustó este video, no olvides dejar tu increíble like. Y si no te gustó este video, el botón de dislikes está malogrado, así que tocará dejar un like en son de protesta. Pero
Pero si te encantó este video, suscríbete al canal. Suscríbete antes que no se pare el increíble cosmos de YouTube. Mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y abajo en mi descripción está TikTok. La vida continúa, así que no te olvides de ser feliz. Y kai kai. Is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Me lo spoilearon, desgraciados. Espérese 24 horas para publicar algo, mínimo 24 horas.